contar dónde estamos. Me gusta más empezar por el estar, como buenos americanos que somos. Estamos en la sala de exposiciones de muestra de la Guanacazul, en San Telmo, en Defensa 677. Yo soy Alejandro Bovo Theiler, artista plástico de Córdoba, de La Falda, Córdoba. Y aquí hoy inauguramos esta muestra que se llama Chi Comanda, que en italiano significa ¿quién manda? Así que si quieren la podemos recorrer y podemos reflexionar un poco sobre la obra, el sentido, el modo de producción. Me interesaría que intercambiáramos. ¿Desafiando la autoridad o están de alguna manera planteando otra cosa? No. El único desafío tiene que ver con la reflexión. O sea, el desafío es y reflexionemos. No hay un desafío, no hay un sentido de pensar la autoridad desde la rebeldía, para nada. Sino, sí seguramente surge también porque... Pero básicamente es pensar... y es reflexionar qué origina, cómo se origina la autoridad, qué es la autoridad. Y yo parto de algunos conceptos que creo, que pienso, que llevo a la práctica diaria como ciudadano, básicamente. Pero me interesa no cerrar el concepto y abrirlo desde la pregunta. Abrirlo de la pregunta ¿quién manda? Me pareció mucho más, como digo en el texto del catálogo, me parece que la pregunta fuerza, curva un espacio. Y genera un cuerpo donde podamos habitar con esa ignorancia y no dar un concepto cerrado, que en general es lo que me interesa de la plástica, que la obra no solo, de algún modo, ustedes han visto hasta ahora, se concluye en la sala de montaje, sino también empieza a hacer obra cuando el otro la lee. Termina preguntando aparte, no por la acción de mandar, sino por la acción de ser. Sí, porque no está propuesto como una incógnita, a ver quién manda, sino pensar el sentido de la autoridad a partir de una pregunta que puede ser anecdótica. Porque si yo te respondo, manda fulano, manda mengano, no sería la respuesta. No, terminas preguntando más por la identidad. Porque por lo tanto me interesa más la pregunta, como respuesta a esa pregunta, otra pregunta, ¿quién nos manda? Y por eso trabajo con esta idea de aparecer el yo y el nosotros como lenguaje alfabético, el yo en este personaje y el nosotros en un objeto que está al centro de la sala, que es un sillón. Cuando trabajo con ese yo y ese nosotros, quiero que por lo menos dos cosas sean literales, que es que hay un yo y nosotros que no son escindidos. Son diversos porque aparecen en diferentes distancias, pero son lo mismo en el sentido de retroalimentación. O sea, en eso, si antes me preguntaba un colega con qué filosofía representamos, qué autores, yo creo que en líneas generales el paradigma de evolución de esta sociedad es poder pensar la otredad como la única forma posible de vincularse, real. Yo creo que lo bueno, primero, yo les recomiendo a cualquier persona que si ve esta entrevista, vea primero la muestra, porque seguramente las lecturas que yo estoy haciendo en mi propio trabajo son pobres. Porque creo que el trabajo siempre es más rico que la lectura que hace sobre todo el autor. Creo que el autor hace una lectura emergente, una lectura condicionada y una lectura disfrazada de objetividad y absolutamente condicionada por estar involucrada. Por eso digo que la obra empieza a ser obra cuando el otro la ve, porque literalmente la lectura hace que pone eso en un plano de realidad. de pelo de realidad vital, me refiero, ¿no? Vital, de significados, y refuerza la ambigüedad que tiene que tener una obra para ser leída. Claro. Porque si no, ¿para qué? Bueno, en este caso, pensando, si pensamos, bueno, hay un guión curatorial, estamos en un año que como país celebramos una fecha políticamente importante como es pensar el bicentenario de la fundación de la nación. Acá la moneda puede aparecer como un dato de eso, uh-huh, puede aparecer como una reflexión social, pero también puede aparecer como la resignificación de un objeto corriente y cotidiano, que también, y a saber muchas otras cosas, pero me gusta esa ambigüedad. Claro. La verdad que si yo hubiese sentido al producir lo que realmente estoy diciendo una sola cosa, no me funciona. No te hubiera interesado. No funciona porque bloquea el proceso. Seguro. Creo que el proceso está abierto cuando mantiene un grado por lo menos de ambigüedad. Que cuando el espectador está potenciado en su capacidad de desplazarse, en lo que está quieto también se desplaza. Me parece que ese es uno de los puntos donde la plástica es irreemplazable. Bueno, a la gente le preguntaría Chi Comanda. Y bueno, sabiendo que, y dando la garantía de que no hay ninguna respuesta acá de Chi Comanda, sino simplemente hay nuevas preguntas que hacen que bueno, como dicen algunos sabios, que son mejores las preguntas que las respuestas, ¿no? Eso es un poco, pero por supuesto que está bueno también que la plástica sirva para la reflexión. A mí me parece que una cosa es esto, respetar la ambigüedad de la construcción para abrir los significados, pero también está bueno sentarse y ver y charlar sobre lo que cada cual ve, porque eso hace que también la plástica tenga finalmente un objetivo social, pero no solo social, un objetivo afectivo, un objetivo político, profundamente político, que es poder escuchar. Uh-huh. Poder escuchar y poder no discutir la escucha del otro, sino recepcionarla. Que espero que puedan visitar la muestra, que necesito que visiten la muestra para que desarrollar mi trabajo en todo sentido. Me interesa que vengan y espero que vengan y que les resulte nutrición. Muchas gracias.